docentes, autoridades de esta comunidad, madres y padres de familia, queridos niños, estamos muy agradecidos de todo el esfuerzo que hicieron las autoridades, los padres de familia, por ese tesón hasta lograr el objetivo que es la construcción de este hermoso local. Para agradecer a la Municipalidad Provincial de Huánuco por haber gestionado esta importante obra a bien, a beneficio de todos los niños de San Pedro de Chaupaiga. Asimismo, recordar a las autoridades quienes han pasado en cargo gestionando este proyecto por más de 8 años han gestionado este proyecto, y pues con el señor alcalde de turno hoy día, Aníbal Solórzano, se hace realidad esta importante obra. La provincia de Huánuco, el alcalde, que está entregando una bonita obra, sorprendente para la comunidad de Chaupaiga, ¿no? Yo, a mi calidad de regidora, los agradezco mucho, señor alcalde, y también a las autoridades quienes han podido adquirir esta bonita obra. Señores, en la verdad, muchísimas gracias, doctor Aníbal, muchísimas gracias, porque si hoy día están apoyando aquí a esta institución, hermanos, como quien dice, apostar por un complejo infantil, por un niño que va a surgir, va a aprender muchas cosas aquí, estamos aportando por una mejor calidad de vida. Con estas cosas, el pueblo va a cambiar, el pueblo piauino. Gracias, señor alcalde, que Dios te bendiga. Yo sé que estos comuneros, estas autoridades han pasado momentos difíciles por querer encontrar esta obra, pero ahora se hizo realidad gracias al alcalde. ¿Por qué, señores, no le regalamos un fuerte aplauso para el señor alcalde? Para mí es un honor estar frente a ustedes el día de hoy, pues festejando una alegría y doble alegría. Creo que una de ellas es la entrega formal de esta institución educativa a la escuela para su funcionamiento, toda vez de que ya las autoridades han estado exigiendo de que se le entrega lo antes posible el funcionamiento de esta institución educativa. Y el otro, pues ya el presidente de la comunidad de Pillao, gracias al esfuerzo de todas sus autoridades a nivel nacional, regional, local, pues han hecho un esfuerzo de que por fin, después de tantos años, Pillao se cree un distrito. ¡Qué bien! Y un voto de aplauso para todas las autoridades. Pues damos cumplimiento el día de hoy, la entrega formal de esta escuela que entrará en servicio de todos los alumnos y de todos los docentes. Solamente para decirle que nosotros construimos, pero su mantenimiento se hace cargo la escuela, los padres de familia. Cuiden, esto es de ustedes, no es del alcalde, no es del profesor, no es del director, sino de ustedes. Su mantenimiento debe ser oportuno para que esta infraestructura pues permanezca para siempre. Y eso es lo único que le pedimos el día de hoy, señores autoridades. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias. Y quisiera entregarle yo a Neymar, así como regidor de esta zona, que haga entrega al director. Muchísimas gracias, señor alcalde, por este gesto. En realidad, me siento comprometido con mi distrito de Chinchao, representándoles en la provincia de Huánuco. Por eso les decía, el tiempo que queda de nuestra gestión, siempre estaré abocado a coordinar, a gestionar con mis autoridades, ahora con mis dos alcaldes de mi distrito, para seguir trayendo logros, progresos para nuestro pueblo. Yo sé que Chinchao, como Pillao, necesita mucho de nuestras autoridades. Si bien es cierto, nuestras posibilidades no alcanzan, pero estaremos abocados a realizar gestiones para el beneficio de nuestra juventud, de nuestra niñez estudiantil.
Muchísimas gracias, señor alcalde, a nombre del centro poblado de Pillao, de la comunidad de Chaupáliga y de todas sus autoridades. Muchísimas gracias y quisiera hacer entrega de las llaves de esta institución educativa al señor director, quien pues a partir de la fecha estará bajo su responsabilidad y de todas sus autoridades. Señor alcalde, reciba usted las llaves. Los alumnos necesitan tener las herramientas necesarias para que su conocimiento evolucione. Y hoy en día, señor director, le hacemos entrega a usted, esta es su casa, y que lo cuide para que efectivamente esté al servicio de todos los alumnos. Profesora. Y que continúe adelante para que ya tenga una banda de música con sus propios alumnos acá. Muchísimas gracias. Del nivel inicial. Siente tu corazón, bailando el campo largo.